Polybius es un caso muy, muy, muy extraño. O sea, es una cosa que, o sea, usted depende a quién le pregunte, le puede decir que es real y otro le puede decir que alguien se lo inventó por allá en 2007 en un foro rancio, en Epa. donde se puso a decir cualquier cosa, el man se inventó la historia. ¿Qué pasa? Polybius era un juego de los 80s que trataba de, era un juego vectorial. Okay. Entonces era básicamente una navecita que estaba como de este lado y en el centro, por acá, había como una especie de coso que tiraba, como una esferita o lo que sea, que tiraba como, a, como proyectiles o lo que sea. Y pues usted tenía que evadir eso y empezar a destruir moviéndose de este lado, ya, hacia acá. Y acá estaba, y acá por este lado así, iban como saliendo luces y todo eso y así. Y por esta parte aquí de arriba o por acá o por acá o por acá, le iban saliendo avisos de cosas. Entonces, Okay. en medio de todas esas luces estroboscópicas que salían y montón de colores y todos los sonidos que tenía, empezaban a salir cosas como muerte, mate, cosas así. Pero así como subliminales, usted los veía así. La gente que cuenta que lo jugó de esa época y que lo vivió el juego, dicen que pasaba eso. Y entonces usted dice, ¿será verdad? O sea, es como que suena demasiado. O sea, demasiado película. Total, no, y es Y que yo me... ¿Qué? entonces el caso fue que pasó eso y ahí fue cuando la gente dijo, no, eso no puede ser verdad. ¿Qué va a ser verdad eso? Eso parece película. Cuando le empezaron a preguntar a gente en diferentes estados en Estados Unidos, cosa, gente que no se conocía, nunca en su vida había visto, todos concordaban en la misma descripción y concordaban en que no solamente era el juego igualito como lo describían, sino que el juego desapareció más o menos por la misma época y contaban que los que venían a hacerle el mantenimiento a la máquina y a revisar cosas Sí. eran manes vestidos de negro. Entonces eran unos manes vestidos de negro que revisaban una vez una cosa de esas. Y que una vez alguien dejó, alcanzó a ver qué era lo que decía y que en la, en el modo consola del juego, o sea, cuando miraban, miraban las opciones de configuración, decía cuántas veces había salido cada cartel. O sea, cada cartelito de los que salía en medio del ¡Hijo de juego. madre! Y tenía como que usted llegara a un límite de puntos, una cosa así, para que empezaran a salirle las cosas. Entonces usted dice, wow, o sea, tremendo. O sea, y lo peor de todo es que todos concordaron en que el juego sí existía y lo describieron todos muy, muy parecido. Pero el juego simplemente desapareció. No hay rastros de él en ningún lado. No hay una placa original que alguien tenga guardada. No hay un cartucho. No hay nada. Nada que tenga que ver con ese juego. No existe. Es como si se lo hubiera tragado a la tierra. Lo único que hicieron fue hace unos años, alguien basándose en lo que decía la gente, cómo lo describieron, hizo una, Sí. hizo una recreación de cómo se supone que se vería el juego. Y muchos dijeron que era más o menos así. Entonces, como que Es que quedó ahí vienen esa como, incógnita. sí, exacto, y vienen como varios misterios en una misma historia. Algunos podrían decir que podría ser incluso un efecto Mandela de Puede una ser. historia que muchos afirman de que sucedió, otros que no. Y ahí va como el tema de lo que es el efecto Mandela, que puede ser incluso que estamos cambiando constantemente como dimensión. Puede ser una de las explicaciones. Otra parte, yo me acuerdo que ese juego en su momento, cuando yo empecé a ver el tema de creepypastas y todo, hablaban que por culpa de Polybius se puso el anuncio de fotosensibilidad. Que porque al tener tantas imágenes y ser tan colorido y que va saltando y eso causaba ataques epilépticos. Entonces fue uno de los motivos por el que la industria del videojuego empezó a poner esos anuncios. Pero es eso, y que incluso yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo empecé a ver las historias, aparecían gameplays. Y era como, sí, sí es así. Pero después de un tiempo para acá, es como si muchas de esas cosas se hubieran borrado del archivo mundial. Y que uno dice como, venga, ¿será que me lo imaginé? ¿O No, es qué que pasó? yo me acuerdo que yo cuando empecé a ver el temas de creepypastas por allá, incluso 2008, 2009, la que más llamaba la atención era esa, porque usted decía, loco, o sea, nunca había escuchado hablar de este juego, nunca lo había visto, nunca había tenido contacto con esto, y que de pronto salieran imágenes, incluso había sonidos y efectos FX del Exacto. juego, y uno decía, pero ¿de dónde sacaron eso? Y más que digamos, o sea, puede que ahora las personas, la nueva generación,
pues ve que todo es súper fácil de generar con IA, o hay programas que ayudan a hacer un juego mucho más rápido y eso. Pero en el 2010, por lo menos aquí en Que Colombia, había. Si nosotros es que de pensamos por como... sí, si es que de por sí era 2008, 2009, a duras penas se subían había youtubers, por ejemplo. O sea, Exacto, eran videos súper entonces random. en 2008, 2009 usted entraba a YouTube a escuchar música. Exacto, y uno decía, venga, esta historia pues tiene muchas cosas que transmitir, pero es el momento que sí se está logrando con el cometido quizás que los creadores querían que sucediera, es que fuera un experimento de unos años y después se olvidara, porque háblele a alguien que haya nacido después del 2002, 2003 sobre Polybius, ¿qué le va a decir? No No, es que ni sabe. siquiera eso, es que hay gente que usted, por ejemplo, le pregunta a gente de los 90s, tipo 89, 90, es que el juego ni siquiera es de la época de los 80s full, eso bordea el final de los 70s y el principio de los 80s. O sea, es un juego que tiene 45 y 45, 44 años encima. O sea, es una cosa, y aparte, la gente que cuenta sobre qué pasó con eso dice que ni siquiera duró años, que eso duró muy poco tiempo en el lado de arcades donde iban. O sea, que fue como un experimento en par meses y se abrió el juego. O sea, y para la cantidad de gente que dice que lo jugó y que era así, usted dice, o es un efecto Mandela terrible, o de verdad es una cosa que existió y estaba ahí. Es que ahí uno se pregunta más para esa época, ¿y por qué no? ¿Y por qué no Claro. iban a hacer un experimento así? Ahí Pero sí, estábamos finalizando Guerra Fría, creo. sí, no, y sí estaba lo de MK Ultra y ese MK Ultra Exacto, Panic. estamos finalizando Guerra Fría en la historia de la humanidad. Están haciéndose experimentos, están haciéndose cosas. ¿Por qué no probar con un videojuego un nuevo medio que tiene la oportunidad de que las personas que estén en él puedan interactuar? Y aparte en esa Es... época cuando salió Polybius era la época dorada de los arcades, porque es que era Exacto. la época en donde más fiebre de arcade hubo, que fue cuando Taito había sacado un par de años antes el Space Invaders. Ok, Entonces, y ese juego partió en dos la historia de los videojuegos, porque fue la famosa leyenda esa de que en Japón se estaban acabando las monedas de 100 yenes porque estaban todas en las máquinas, no, nadie tenía monedas porque todas estaban allá de lo violento que se jugaba. Es que es eso, o sea, yo siento que en esa época sucedieron muchas, muchas cosas que, bueno, a pesar de que, digamos, su canal está enfocado a videojuegos retro, imagínese donde Julián hubiera nacido en el 80. ¿Qué otras cosas tendría para contarnos que uno dice como, está bien que, bueno, el internet es un medio que le ayuda a uno como a obtener demasiada información de lo que había pasado antes, pero usted no me dejará mentir que nada como vivir las cosas. O Claro. sea, digamos su experiencia con los arcades, por ejemplo. Sí, por ejemplo, es lo que yo le decía. Yo esto lo he hablado con mucha gente siempre en los streams. Yo les decía, o sea, yo sé que cuando toda la gente que vivió la época fuerte de los arcades noventeros de juegos de pelea les habla de que era la mejor época de la humanidad y que no, que eso era lo mejor del mundo, no era tan así. O sea, no era tan así, porque era usted, por ejemplo, acá en Bogotá y en varios países del mundo, de Latinoamérica, si usted le pregunta a la gente que vivió los arcades, le van a contar historias de gente que perdía y podía meterse con el que no debía y lo prendían a uno, lo amenazaban, le pegaban a uno en los ¿En arcades, lo podían serio? robar, claro. Yo me acuerdo, yo lo que alcancé a vivir fue, o sea, la típica historia que creo que todo LATAM cuenta, que a uno lo mandaban a Sí, comprar algo. eso todo lo Exacto. vivimos, sí, pero Eso. el tema es que eso es lo que uno ve de niño en el día, pero Ok. por la noche era otro cuento. Yo, por ejemplo, Bueno, que sí. conozco gente de gente de los arcades mayor que yo, que juega conmigo juegos de pelea, porque en esta época los que juegan juegos de pelea es la gente mayor, gente grande ya, Okay, sí, es gente con verdad. familia, gente ya, gente que vivió esa época y me contaban, parce, uno iba a tal sitio. Y usted tenía que saber con quién estaba jugando. Y si era un man que por ahí sonaba medio peligroso, que todo el mundo sabía quién era, mejor déjese ganar. Así usted supiera que le ganaba, déjese ganar. ¿En serio? Claro. No, ve ahora que por lo menos en esa parte de cómo se vivió la época de los arcades, la verdad no tengo prácticamente Claro, conocimiento, es pero que sí, pues... pero claro, o sea, por eso es un ejemplo de que si usted, por ejemplo, si yo hubiera vivido la época de los 80s, me hubiera tocado. Hubiese sido primero muy feliz porque es la época de la humanidad que más me gusta junto con los 90, Es verdad. porque en los 80 salieron los artistas más grandes de todos,
en los salieron también el tema de los videojuegos, como casi se mueren los videojuegos en América y luego como resurgieron con Mario, o Así sea, la es. época de las consolas. O sea, yo hubiese sido muy feliz en esa época. Pero el tema de, por ejemplo, que a usted le cuenten historias como había un juego, esto son como, o sea, es una leyenda urbana, pero pues hay gente que dice que, o sea, que se ha derivado de muchas cosas.